Hola, bienvenidos a Tejidos Pami. En esta ocasión les voy a enseñar a elaborar este hermoso llaverito de rana. Está muy fácil de elaborar y espero les guste mucho. No olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Vamos para la lista de materiales. Bueno, para iniciar a elaborar nuestro llavero voy a enseñarles los materiales que vamos a utilizar. En este caso yo voy a estar utilizando esta lana que es nube en este color verde. Voy a estar trabajando también nube con en color amarillo. Voy a trabajar con una aguja número 2. Voy a ocupar unas tijeras, un hilo. Ay, perdón, un hilo color fucsia, más delgadito que la lana nube, vean, es más delgado. Voy a trabajar con un poquitico de lana en color rosada también nube y un hilo color negro, este también es delgadito igual que la del color rosa. Voy a estar utilizando una aguja y un hilo color verde y algodón siliconado para el relleno. Entonces vamos a dar inicio. El patrón de este llaverito va a ser de una forma distinta, entonces espero que me entiendan. Bueno, vamos a iniciar con un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a trabajar con 6 puntos bajos. Los puntos bajos que voy a estar utilizando no son los que normalmente hacemos. Les voy a mostrar cómo voy a hacer este punto bajo. Ingreso mi aguja, mi ganchillo, lo tomo así. Yo creo que lo llaman punto cruz, algo así. Miren, ingreso mi aguja y lo cojo por debajo. Voy 2, 3. Cuatro, cinco y seis. Cierro mi anillo mágico porque es importante que trabajemos este punto. Ya más adelante les voy a mostrar qué punto voy a trabajar, o sea, por qué tengo que trabajar en este punto. Es importante que trabajemos en este punto. Si lo quieren hacer con el otro punto bajo, no hay problema, lo pueden hacer también. Ya si quiere que nos quede el llaverito igual, pues vamos a trabajar de esta forma. Listo. Para la siguiente vuelta voy a hacer 6 aumentos. Uno. Mi primer aumento, así hasta tener mis 6 aumentos. Ya tengo mis 6 aumentos. En la siguiente vuelta voy a trabajar un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos debe quedar 18 puntos bajos. De esta forma. Ya terminé mi vuelta número 3 y tengo 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 voy a trabajar 2 puntos y un aumento. Entonces vamos a hacer 1, 2 y un aumento. De esta forma por alrededor de la vuelta y al final de nuestra vuelta número 4 nos deben quedar 24 puntos bajos. Después de terminar nuestra vuelta 4, nuestra vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Eso lo vamos a hacer por alrededor de toda nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento por alrededor de toda nuestra vuelta. Y al final de nuestra vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Bueno, ya hice mi vuelta número 6. Ahora voy a trabajar mi vuelta número
7, que voy a trabajar 5 puntos bajos y un aumento. Entonces voy a estar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo voy a hacer por alrededor de toda mi vuelta y al final de mi vuelta me deben de quedar 42 puntos bajos. Ya trabajé mi vuelta número 7. Ya tengo mis 42 puntos. Ahora voy a trabajar desde la vuelta número 8 hasta la 17, un punto en cada punto. Es decir, que vamos a hacer 10 vueltas con nuestros 42 puntos. No vamos a hacer ni aumento ni disminuciones. Son 10 vueltas. Yo voy a trabajar las 10 vueltas y continuamos. Bueno, ya trabajé las 12 vueltas. Las siguientes vueltas van a ser disminuciones. Entonces voy a trabajar en la vuelta que sigue, voy a trabajar 5 puntos bajos y una disminución. De 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente una disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Listo, ya trabajé esta vuelta, hice 5 puntos bajos y una disminución. La siguiente vuelta voy a trabajar 4 puntos bajos y una disminución. Entonces voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Listo, ya trabajé esta vuelta, la siguiente vuelta voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Listo, ya terminé esta vuelta. Lo siguiente que vamos a hacer es rellenar. Yo voy a rellenar, a lo que rellene la siguiente vuelta va a ser 2 puntos bajos y una disminución. Bueno, ya rellené, también hice la vuelta de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces las siguientes vueltas son 1 punto bajo y una disminución, es lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta. Ya terminé esta vuelta, ahora lo que sigue es que voy a cerrar con 6 disminuciones. De ahí que haga las 6 disminuciones, voy a cortar una hebra más o menos así de larga. Ya corté mi hebra y ahora lo que voy a hacer es que voy a coger solo la hebrita de afuera y voy a pasar esta así. Ustedes lo pueden hacer si quieren con una agujita, yo lo hago con esta. Lo voy a pasar por los puntos así, solo cogiendo la hebra de afuera. Miren esta. Así. Y se va a cerrar de esta forma. Voy a meter mi hebra por un bordecito de por acá. Meto mi aguja, perdónenme, y voy a sacar por acá. Jalo bien y voy a hacer un nudo y voy a cortar y escondo. Ya cerrado me debe quedar algo así, miren. Listo. A continuación, a mí me gusta darle horma así para que quede más larguito el cuerpecito, como que le dé la horma. Vamos a trabajar lo que es los ojitos de nuestra rana. Bueno, vamos a iniciar a hacer los ojos. Mientras que les voy explicando el ojo, también les voy a explicar las paticas que son en los lados. Entonces voy a hacer un anillo mágico. En este anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. Cierro mi anillo mágico. Y en la siguiente vuelta voy a hacer 6 aumentos. Bueno, acá ya hice mis 6 aumentos y me dieron en la segunda vuelta 12 puntos bajos. Les voy a explicar aquí la patica. La patica de lado solo va a hacer esto mismo. Vamos a trabajar 6 puntos bajos y 6 aumentos que dan 12 puntos bajos, ¿cierto? Y vamos a tejer 2 vueltas más con los 12 puntos bajos. Entonces serían en total 4 vueltas, vean. 6 puntos bajos en un anillo mágico, 6 aumentos,
12 puntos bajos y 12 puntos bajos y en total tenemos 4 vueltas. Ahí yo hice un punto deslizado, corté y metí mi hilito por ahí. Esta es la patica del lado, la que va a ir aquí al lado. Listo, yo creo que ahí me entendieron bien. De todas formas, yo aquí les estoy dejando escribiendo el patrón. Y entonces continuamos con el ojo. Para el ojo, si en la siguiente vuelta vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Esto vamos a hacer por toda la vuelta. Listo, para la siguiente vuelta vamos a trabajar, en esta tercera vuelta nos dio 18 puntos bajos. Para la cuarta y quinta vuelta vamos a trabajar los 18 puntos bajos. Listo, entonces cuando ya termine las dos vueltas voy a hacer un punto deslizado y voy a cerrar, como hice en este ojito. Y vamos a hacer en total dos ojitos, igual que la patica vamos a hacer solo dos, porque las que van por la parte de abajo son más pequeñas. Bueno, para la patica de acá abajo es muy sencillo. Vamos a hacer un anillo mágico. En el anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos, después 5 aumentos y en la tercera vuelta vamos a trabajar un punto en cada punta, un punto en cada punto, perdón, que en total pues serían 10 puntos bajos. De ahí deslizo, hago un punto deslizado, corto la cadenita y cerramos y escondo así. ¿Listo? Miren, de esta vamos a hacer 2. Acá ya tengo mis ojos, tengo una patica de abajo y una patica de al lado. Bueno, vamos a pegar ya lo que serían las partecitas. Por lo menos acá yo no le voy a rellenar. Voy a contar, vean. 1, 2. Cuento 1, 2. Y acá pongo la patica. Y la voy a empezar. Ya tengo mi hilo. La voy a empezar a pegar. La voy a empezar a pegar por todo alrededor de la vuelta. Bueno, ya pegué esta patica. Esta es la de abajo, ¿no? Y ahora voy a pegar la otra. Lo mismo, voy a contar. De aquí, 1, 2, acá, vean. De esta forma la voy pegando. Y la voy a pegar por todo alrededor de la vuelta. Listo, ya tengo las paticas puestas. Voy a contar de arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí 5. Voy a poner mi bracito de lado, vean. 1, 2, 3, 4. Voy a contar solo 4. Las arriba, vean. 1, 2, 3, 4. Y ahí voy a poner bracito. Igualmente lado, cuento 1, 2, 4 y ahí pongo cito. De esta forma, 1, 2, 3, 4. Vean, me debe que algo así. Entonces voy a contar 1, 2, 4 y ahí empiezo a pegar el bracito. Bueno, ya pegué los bracitos, vean. Y ahora vamos a pegar los ojitos. A estos sí les podemos echar un poquitico de algodón, un poquitico. Yo voy a hacer una bolita y le voy a aplicar. Poner un poquitico, no es mucho, es muy poco. Vean. Y voy a contar, miren, acá 1, 2, en la vuelta número 2. Y voy a posicionar mi bola. Miren, 1, 2, y posiciono mi ojito. Listo. Y de ahí voy a empezar a pegar por todo alrededor de la vuelta. Igual voy a hacer con este, cuento 1, 2 y alrededor. Bueno, así se ve ya prácticamente armado nuestro ranita. Listo. Ahora lo que voy a hacer es la barriguita. Voy a coger mi hilo amarillo. Voy a hacer un anillo mágico. Y en este anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. Cierro mi anillo mágico y en la siguiente vuelta voy a trabajar 6 aumentos. Ya hice los 6 aumentos, en la siguiente vuelta va a ser un punto y un aumento. Un punto y un aumento por toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a trabajar 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento por toda la vuelta. Listo, y para nuestra última vuelta vamos a trabajar un punto en cada punto, ya no vamos a hacer aumentos. Listo, ahí terminé y yo corté mi hilo.
y esta es la barriguita de nuestra ranita. Miren, de esta forma. Aquí yo voy a pegarla. Ustedes pueden pegarla con la silicona líquida o ya bien pueden coserla con una agujita, como ustedes deseen. Bueno, acá ya pegué la barriga. Entonces ahora yo aquí tengo algunos ojitos de seguridad. Miren, unos están grandecitos y los otros están aún más pequeños. Entonces me voy a decidir por uno de los dos y lo voy a ingresar. Si no, van a coger una agujita y pueden hacer un ojito en B. Yo voy a hacerle una boquita acá. Así como le hago el ojito, pueden hacerle los ojitos. Digo la boquita, perdón. Así como le voy a hacer la boquita, pueden hacerle los ojitos. Voy a ingresar por acá mi aguja. Y miren, esta es la fila, la última fila de donde está pegado mi ojito. Miren esta. Entonces, dos filas más arriba. Y en el medio voy a ingresar mi aguja. Ahí. Hago, la jalo un poquito. Y voy a hacer esto en B. Ahí voy a contar 1, 2, 3. Ahí. Voy a sacar acá abajo. Ahí. Y voy a jalar. Y ahí mismo donde saqué, voy a volver a ingresar. Y voy a sacar por un lado. Y ya me queda la boquita. Listo. Voy a esconder mi hilo por acá. Lo voy a esconder bien. Y después voy a cortar. ¿Listo? Bueno, ya ingresé los ojitos entre la vuelta número 3 y 4 de acá arriba, ¿cierto? Si ustedes desean pegar los ojitos antes de ingresar los ojitos, antes de pegar los ojitos, estaría súper bien. Ya que yo, pues por el momento, los tengo así. Los tengo así, entonces no, ahí mismo los pego con silicona. Aquí al ladito voy a pegar lo que son las mejillitas del. Como les dije, solo hice un anillo mágico y hice 10 puntos bajos y cerré. Eso fue todo. Entonces le voy a pegar las mejillitas con silicona. Voy a agregar un poquito de silicona acá y se las voy a pegar acá al lado. Y voy a poner un alfiler para asegurar que la mejillita se pegue bien. De esta forma. Y voy a pegar esta misma también por el otro lado. Y me debe quedar algo de esta forma. Mientras que se seca, voy a ingresar por acá, bien, por la parte de arriba. Voy en la primera, en la segunda vuelta, ingresar mi ganchillo. Ahí. Voy a meter mi hilo color verde. De esta forma. Y, ay, espérenme, se me salió la, listo, ahí voy a ingresar y, ay, se me quiere salir otra vez, vean, acá es un poquito complicado sacarlo, oh, ya, listo. Voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y voy a volver a deslizar ahí mismo. Miren, ingresé ahí mismo la aguja. Y voy a hacer con cuidado que no se me va a salir el hilo. Ay,
No estaba grabando. Ingresé ahí mismo donde ingresé para hacer las cadenas y voy a hacer un punto deslizado ahí mismo. Voy a cortar y jalo. Jalo. Acá, con estas dos tiritas que me quedaron, voy a hacer como un estilo de nudo. Así, para que no se me vaya a zafar tan fácil. Y esto lo voy a esconder por acá adentro. Y listo, ya tenemos casi terminado nuestro llavero. Acá yo tengo un llaverito, la argollita del llavero con una flor en resina. Entonces voy a ingresar esto por acá. Y así queda nuestro llaverito de ranita. Está muy fácil de elaborar y está muy bonito. Y no está de más de ponerle un detallito. En mi caso, como le puse acá la flor de resina. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden darle me gusta, comentar y compartir para que no se pierdan ninguno de mis videos.